amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes, sus amigos de Sonido Rey Arcángel. Les desea todo lo mejor para este nuevo año, muchos eventos, muchas tocadas, muchas fiestas, que no pare la fiesta, mi amigo DJ. Pues en esta ocasión queremos compartirles un video relativamente corto, compartirles algunas escenas de algunos eventos que fuimos a cubrir principalmente en el mes de diciembre, que estuvo algo movido, ¿no? Algo intenso. Y lo que buscamos con este video es, lejos de compartirles algo de material, pues al final es llevarles algún mensaje, ¿no? El hecho de que seas sonidero, que seas DJ, a veces no todo es miel sobre hojuelas. Hay situaciones algo complejas. Vamos a compartirles dos eventos en particular. Uno que fue para cubrir un evento de fitness, ¿no? Hasta eventos fitness fuimos a cubrir para poder llevarles nuestro equipo de audio, amenizar todo ese evento. Sin embargo, fue algo complicado, ¿no? A veces quisiéramos que las cosas salgan bien. En ocasiones no se puede, tienes complicaciones de luz, de energía eléctrica, de tiempo. A veces las personas tratan de hacerte menos, de humillarte, pero al final es parte de todo esto, ¿no? Complicado porque a veces todo lo que representa, el que compres un cable de energía eléctrica, una bocina, el tiempo, el desvelo, a veces para otras personas no es considerado como que de importancia. Al final, pues es bueno todo, ¿no? Todos son experiencias buenas, son malas. Y otro evento que fuimos a cubrir también fue un aniversario de boda, que también estuvo lleno de ambiente, estuvo bien. Sin embargo, todo esto, lo que queremos llegar con ello es, pues que no te caigas si llegas a presentar o recibir una experiencia no tan buena. Al final todo es bienvenido y eso te hace ser más fuerte, ir creciendo poco a poco, ¿no, DJ Gomi? Es correcto. Pues como bien lo mencionas, digo, en este caso, pues las experiencias más desagradables, ¿no? Digamos, de alguna manera, pues me tocaron a mí en el primer evento fitness. Y de las cosas feas, ¿no?, que pasaron ahí, una fue que estaban como que tomando fotografías, se acercó una persona y prácticamente así como de, pues hazte para allá, ¿no? No quiero que salgas en mi foto, así tal cual, ¿no? Y así como de, bueno, pues órale, ¿no? Al final, pues es algo que lo sientes, ¿no? Si sientes feo, pero pues ni modo, hay que también ser profesionales y no engancharte con esa parte, ¿no? Por otro lado, en ese mismo evento, pues llegaban las personas, me daban sus teléfonos, me decían, ah, pon tal canción, no sé qué, ¿no? Yo la ponía y hubo uno que prácticamente no me dejó tocar su celular, insinuando en que me lo iba a robar, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que dices, pues órale, ¿no? ¿Qué tanto tipo de gente te puedes encontrar? Desde personas que realmente valoran tu trabajo, porque también así como hubo ese tipo de personas, también hubo personas muy buenas que se acercaron, nos dieron las gracias, nos agradecieron, muchas felicidades por el equipo, etcétera, pero pues también está la otra parte, ¿no? Sin embargo, pues por esos comentarios buenos, pues es por lo que seguimos aquí, pues es un gusto, es una pasión, al final, pues es parte de nuestro trabajo y lo que hacemos, y por ese tipo de cosas o situaciones, pues tampoco no nos vamos a dejar caer, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues es el mensaje que queremos dar. Habrá eventos muy muy buenos, así como nos ha tocado, que sale todo casi casi a la perfección, y habrá eventos en los que pues a veces dices, chin, ¿y por qué me pasan a mí las cosas?, ¿no? Pero pues es parte de las experiencias que se nos quedan. Digo, ya al final, ya descargando el equipo, platicábamos de todo eso, digo, porque al final, él no estuvo como que en ese momento viviendo, ya le platiqué, y pues son cosas como que dices, órale, ¿no? Ya después lo veíamos como chistoso, como chusco, pero pues bueno, son parte de lo que nos toca como sonideros en todo este ambiente, ¿no? Tomamos estos dos eventos principalmente porque tienen sus pequeñas características, ¿no? El del evento fitness, que estuvo algo complicado, nos llegamos bien tempranísimo, nos abrieron media hora antes de comenzar, a ver cómo le haces, la luz estaba muy mal y arréglatelas como puedas, ¿no? Al final te contrataron para eso y tú tienes que ver cómo le haces, ¿no? Y el otro evento, que más adelante vamos a ver, es del aniversario de bodas, ¿no? Que ahí llevamos el equipo pequeño, por decirlo de esa manera, pero al final, pues, todo salió bien, ¿no? Son como contrastes. Entonces, esperemos este pequeño contenido sea de su agrado. Y nuevamente, el mensaje es, no te detengas. Si eres DJ, si eres sonidero, te vas a presentar con muchísimas complicaciones. Es correcto. Pero pues bueno, después de dar este pequeño mensaje, esperemos disfruten del contenido que les vamos a presentar a continuación. Y pues bueno, los dejamos con el video, amigos. Pues en esta ocasión estamos ocupando este camioncito para el equipo de audio. En esta ocasión nos trajimos los 4 bajos Erwin Vega y los 4 JBL. Aquí el DJ Gomi pues ya está
en friega bajando las cosas. ¿Hay otro igual de esta? En estos momentos son las 5:30 de la mañana. Vamos llegando a buen tiempo. Y pues ahorita nos vemos, amigos. Ya estoy frito. Sí, baba. falta de práctica. No aguantas nada. Es que me dieron de desayuno. Tienes que ganarte el desayuno primero. Amigos, pues ya acabamos de descargar todo el equipo. Ya ahorita ya parte del staff de Sonido Rey Arcángel pues ya se la rifó. Pero pues estamos afuera, amigos, todavía no nos abren. No, que llegamos muy temprano, íbamos a pasar por unos atoles, pero pues no dio chance, ¿no? Pues ya llegamos con mucho tiempo de anticipación. Siempre es mejor conectar tranquilos, con calma, y ahorita pues a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero pues bueno, ya estamos por acá, ya. Sigue cerrado, ahora ve. Pero pues bueno, a ver qué tal nos va en esta nueva experiencia sonidera, amigos. Nos vemos en un momento. Pues bien, amigos, la verdad es que llegamos con bastante tiempo de anticipación. Como siempre, nos gusta llegar temprano para poder conectar, hacer pruebas de audio. Y pues bueno, vamos a ver el equipo que traemos el día de hoy. Síganme. ¿Qué traemos, Diego? Esta vez pues decidimos cambiar, ¿no? En un video anterior donde igual fuimos a amenizar un evento, traíamos las mismas bocinas, las dos Irving Vega y las JBL. Sin embargo, en este caso ya no la estamos moviendo con la mezcladora amplificada. Ahorita estamos ocupando un QSC. Ese amplificador es el que nos va a ayudar a mover las cuatro bocinas que traemos el día de hoy. Sentimos nosotros, ya lo escuchamos, que saca más la potencia de las bocinas. Se escucha todavía mucho más bonito. Como se espera que venga una banda, ¿no? Nos trajimos la mezcladora más grande. Una banda de rock, ¿no? Una banda de rock, justamente. Entonces nos trajimos la Behringer, la Genix 2222, ¿no? Ya es más grande, trae más entradas, entonces esperemos no nos defraude. La ya famosa y conocida y la consentida del DJ Gomi, la Denon MC7000. Y pues bueno, prácticamente con esto vamos a estar trabajando el día de hoy. Además de esto, pues bueno, nuestra computadora, nuestros micrófonos inalámbricos y alámbricos para poder amenizar el evento, así como el poderosísimo disco duro, ¿no? Donde viene toda la magia grabada. Y pues bueno, es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y ahora en cuanto a iluminación, ¿no? Primero tenemos estas barritas, ¿no? Para nosotros
consideramos que se ve como padre, bonito, porque le ponemos unas LED tipo watch en la parte de abajo, ilumina las barras, sentimos que le da buena estética. Tenemos dos, de hecho en la parte de allá montamos una televisión por si quieren cantar, el karaoke, etcétera. Y bueno, la iluminación de este lado, ahora tenemos la portería grande, tenemos dos luces tipo watch, una maquinita de humo y los dos robotcitos, dos pequeñas cabezas móviles, son los chiquitines, pero sentimos que con eso pues más que suficiente. Ah, bueno, además de un cañón tipo estrobo, ¿no? La verdad es el que nos ayuda a iluminar todo el espacio y pues bueno, la cabina LED desde luego, que les ayuda a dar una mejor vista. Y pues bueno, prácticamente es todo el equipo que traemos el día de hoy. Mira, ya, pues también. Prácticamente es todo el equipo que traemos el día de hoy. Ya vamos a hacer unas tomas, a ver qué tal nos va. Pues bueno, seguimos, amigos. Parte de DJ Gómez, sus amigos de Sonido Rey Arcángel, les agradece el apoyo y nos vemos en la siguiente, amigos. Rey Arcángel TV. Rey Arcángel TV.